Avui a mi cita al carrer estem en el carrer Asensi i vaig a preguntar, bueno, és que no vaig a preguntar res, li vaig a dir a la gent que me conte algo. Jo crec que avui és el dia que m'enviaran a fer la mà. Per cert, mireu, tinc un micro inalàmbric, estic superpagat, me puc manejar, puc fer el bobo com a mi m'agré. Així que anem, a veure si la gent me conte algo. Vinc a preguntar-li si me podria contar algo. ¿Qué quieres que le cuente? Pues yo qué sé, ¿qué tal lleva el día? Llevo un día muy agradable porque yo no soy de Castellón, pero hacía muchos años que no venía y me encanta, es una ciudad en la que estoy muy a gusto y estoy dando una vuelta solo. ¡Ay, qué guay! ¿De dónde es usted? Yo soy de Valencia, lo que pasa es que viví en Castellón hace como 20 o 25 años, un par de años, y tenía un recuerdo muy agradable, entonces he venido a hacer unas gestiones y me estoy dando una vuelta por Castellón. Hace un día muy bonito y está la ciudad muy bien. Y ahora que nadie nos escucha, ¿qué le gusta más, Castellón o Valencia? Bueno, son diferentes. Castellón tiene el encanto de que es una ciudad muy viva y muy alegre y que todo está cerquita. Valencia es más grande. Y que la gente es súper simpática, que sí. Muy simpática, pero en los dos sitios. Los valencianos tampoco somos antipáticos. De manera que muy bien. Vale, pues muchas gracias y que le vaya bien este recorrido por Castellón. Muy bien, ha sido un atraco muy agradable. Hasta luego. Hasta luego. Por aquí, por la izquierda, chan, 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 chan. Hola, buenas. ¿Me podrías contar algo? ¿Algo de qué? Lo que a tú te avellisque. Yo qué sé. Es que estoy esperando a una amiga así para ir al centre. Y... Ah, muy bien, ¿qué faro por el centre? Res, anem a buscar algo de roba, bueno, un vestit para ella y eso, porque tenía un sopar de gala en Nadal y eso. Muy bien, ¿y tú te comprarás algo? No sé, no creo. No crec. Vale, moltes gràcies. De res. El truco és abordar a la gent. M'enviaran a pastar també. És que estem fent una opinió pública i la gent sempre té ganes de parlar i jo avui dic, pues vaig a preguntar i que me diguen algo. Com va el matí, per exemple? Bueno, avui és un dia especial per nosaltres dos. A veure, per què? Pues perquè feia molts, molts mesos que no ens havíem trobat. Perquè som amigues des que vam néixer. I feia molt de temps que no ens havíem trobat, perquè, aunque estiguem jubilades, que no estem jubilades, estem prejubilades, estem cuidant nets, que és molt jodido, ¿sabes? Cuidar nietos, los hijos nos acaparan. Però, i avui hem pegat una escapaeta i hem dit, pues a la mona, fem un cafè. Que no vos acaparem, vos teniu que revelar. No podem revelar-nos, mos necessiteu. Vosaltres ho hem fet a soles, però vosaltres mos necessiteu, la joventut d'avui en dia. ¿Estás de acuerdo en la amiga? Sí, totalmente. ¿Tenías ganas de verla tú también? Claro. ¿Cuándo de tiempo que no os veis? ¿Un mes? ¿Qué vol dir mesos? No, un mes. ¿Por qué no quedeu y paseu las nets juntes? Ahí, mira, ya es del vivo al grau. Y yo visc a Castelló. Entonces, coste un poco, ¿sabes? Aunque estigui ahí, ahí, ya mos han fet cómodes. Mos estem fent cómodes. Molt bé, va, pues vos vaig a deixar que encara vos quede un poc de parlar, no? Que simpàtica. Que vaya bien y a ver que no tardéis tanto en veros otra vez. Vale, moltes gràcies. Adeu. Hola, grupet. Com esteu? Perdone, pensem en una reunió. Ja, és que per això he vingut. Sí, sí, he vingut per a que me conteu algo. Bueno, ¿de qué? De lo que tú vulgues. No, no te preocupes, hasta luego, que mira, estem en una reunió i tenim que parlar, en serio. Vale. Vale, gràcies. Adeu. I jo me volia parlar en mi. Una persona que me volia contar algo. Hola, parella. Com esteu? No, jo vos vull preguntar que me conteu algo. Què vols que te conte? Lo que vulgueu, mira, què esteu fent? Pues estem passejant a la neta. Ah, que bonica, no? Quant de temps té? Un anyet, quasi. Molt bé. I ara què aneu a fer? A passejar-la, al solet. És que avui fa molt bon dia, no? Sí, fa un dia. Un poquet de fred, però bon dia. Bon dia. És que jo he sigut al carrer per a que la gent me conte pues algo, perquè la gent sempre té ganes de parlar i jo també de que me conten. Segons, que gent. Vostè sí, però molta gent m'ha dit que no. No, home, no, d'això tampoc l'educació està per a algo. Sí, però contar-te res, que estem molt contents en la xiqueta. I com se diu? Li diuen Maria. Maria. Pues mira, els papis la podem veure en MediTV. Té una germana que li diuen Anna. Molt bé. Un cosinet que han escut ara que li diuen Álvaro. Pues teniu faena, eh? Exactament. I esteu supercontents. És el nostre treball ara, passejar els xiquets. Ja no tinguem més remei. Pues molts abuelos se queixen perquè diuen que no tenen temps. Què opineu? Ojalà. No, no, no. Això és alegria. Sí que sempre tenen. Que mos dure, que mos dure. Molt bé, moltes gràcies. Va, pues que continuï el passeig. Gràcies, adeu. I fins així, jo crec que vaig acabar ja.
l'enquesta, bueno, l'opinió pública per a que la gent me conte algo. N'hi ha gent que m'ha dit que no, és normal, perquè si te pregunten cuéntame algo, pues ara mateix ja no se m'ocorri res, però la gent que m'ha dit que sí han sigut històries boniques, no? Què penseu?